llamarán al alcalde de Huehuetlán a revisar por qué sucedió estos hechos, esta circunstancia en el cual, a ver, corrió a los elementos de la Guardia Civil, incitó a los pobladores a que se le diera pedradas a los elementos y además, bueno, pues decía, no los quiero volver a ver aquí. Era parte de lo que sucedió en resumen en este video, poco más de 4 minutos dura, y bueno, en el que se graba el hecho. Para el análisis, hoy le agradezco que esté con nosotros el exdiputado local y experto en temas de seguridad, Edgardo Hernández, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti, a todo tu auditorio, a todos nuestros audioescuchas. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir, licenciado? El video ya está ahí puesto en redes, los hechos están, el gobierno del estado se ha pronunciado, van a llamar al alcalde de Huehuetlán, pero queremos partir de esta parte en lo que dice la ley. Él les dice, no los quiero volver a ver aquí. Sin embargo, pues había una revisión al vehículo del alcalde. ¿Qué decir de ello, licenciado? Gracias, Jonathan. Primero, de las atribuciones del estado, como bien lo refieres, primero a mí me gustaría abordar un poquito qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la soberanía. El artículo 39 habla y nos dice que es del pueblo y para el pueblo. El artículo 40 nos constituye a nosotros, a toda la federación, en una república mexicana compuesta por estados libres y soberanos. El artículo 43 ya habla de los estados de la república y en ellos menciona a San Luis Potosí. Quiere decir que estamos en una república, estamos en una federación. El artículo 115 habla del municipio libre. ¿Por qué quiero decir esto? Para que todo tu auditorio nos escuche. San Luis Potosí pertenece a una república, al igual como los municipios pertenecen a un estado. Entonces, nosotros tenemos soberanía, sí. Tenemos una constitución local, sí, pero no nos mandamos solos. No hay una independencia plena, Jonathan, ni en temas presupuestales, ni en tema de fiscalización y rendición de cuentas, pero tampoco en temas de seguridad. Nosotros contamos hoy día con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la cual en su artículo primero dice que las disposiciones, es decir, lo ordenado dentro de esta ley, será de observancia y aplicación para todo el territorio del estado de San Luis Potosí. El artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública dice que la seguridad pública estará a cargo del estado y de los municipios. El artículo 27 de la propia ley dice que mantendrá la tranquilidad y la paz en todo el estado. Su fracción sexta dice vigilar el tránsito de vehículos en calles, caminos, carreteras estatales. Lo que pasa es que el gran problema de los ediles, de los presidentes municipales, es que no conocen la ley, Jonathan, no la leen, o no tienen asesores especializados, o al menos que sean abogados, para que los asesoren, y entonces salen a decir una serie de arbitrariedades que no son fundadas. Efectivamente, tuve la oportunidad yo de ver el video, y bueno, estamos hablando de elementos de la Guardia Civil perfectamente uniformados, con patrulla, perfectamente balizada, es decir, con logotipos de la Guardia Civil, y que estamos viendo una camioneta negra, sin logotipo de absolutamente nada, escoltada por otra camioneta, es decir, vehículos de carácter civil y con una orificio que si la vemos a simple vista que parece de un proyectil, pues nadie sabe si fue una pedrada o no fue una pedrada. Los elementos de la Guardia Civil, dentro de sus funciones y atribuciones para hacer este tipo
de observación, de registro, ver si no hay armas, porque hay que ver el contexto en el que nos encontramos hoy día en la Huasteca Potosina, pero también en la zona media y también en la zona altiplano. Entonces, si va a haber un registro, a revisar un vehículo que, insisto, están facultados dentro de la propia ley del sistema estatal de seguridad pública, pues están cumpliendo sus funciones los elementos de seguridad. Que se baje el presidente municipal actual con una prepotencia que la vimos nosotros en un video, los oficiales no saben a qué se van a encontrar, Jonathan. Uh-huh. No saben si les van a abrir fuego, no saben si van a encontrarse adentro con personas secuestradas, a poco con droga. En su operativo de vigilancia, de revisión, ellos van por todas, y ha pasado que así han acribillado a muchos elementos de la policía, tanto municipal, estatales o federales. Por supuesto que no pueden prohibir el paso a autoridades estatales, porque el municipio se encuentra dentro de esa jurisdicción, dentro de ese territorio estatal, y por ende las facultades que tiene la Guardia Civil para hacer y efectuar este tipo de revisiones está totalmente legal y es procedimental. Sí, yo creo que aquí el alcalde es el que debe de tener inmediatamente una lección o un curso intensivo de sus funciones, de sus atribuciones, y no salir a malentender a la población, a quererla arengar en contra de la policía, cuando, insisto, la policía está cumpliendo a cabalidad su trabajo, porque es parte de sus funciones. Al ver una camioneta totalmente negra, polarizada, y como están las circunstancias hoy día en la Huasteca Potosina, yo creo que, Jonathan, es criterio, pero entonces comienzan los matices políticos y es cuando ya también ya se confunde y se contamina el ámbito y el espíritu de la seguridad pública, que es dar seguridad a toda la población. El momento en el cual el propio alcalde levanta la mano y les dice a los pobladores, vengan, y dan las pedradas a los elementos de la Guardia Civil. Entonces, y como lo decían hoy en la mañana las autoridades estatales, esto se pudo haber salido de control si los policías hubieran respondido, Edgardo. Es correcto, pero además está la otra figura, que es el propio artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la flagrancia, Jonathan. Ajá. Y la flagrancia no nada más dice la policía, dice cualquier persona que se dé cuenta que alguien esté en la comisión de un delito deberá ponerlo de forma inmediata ante las autoridades competentes. La policía en su ámbito estatal pues tiene que patrullar, insisto, iban perfectamente uniformados, iban en una patrulla, pero lo que la gente no sabe es que esos propios policías, Jonathan, fueron emboscados después en San Vicente y entonces repelen la agresión y privan de la vida a cuatro integrantes de una célula de delincuentes en donde civiles armados los agreden. Pues eso da también mucho a qué pensar, pero es a lo que se enfrentan policías comprometidos con su trabajo, insisto, sin dejar matices o tintes políticos. El problema es que ahorita estamos con un botón de emergencia en todo el estado, porque, Jonathan, hay cifras negras, las cuales ustedes, los medios de comunicación, no tienen acceso, no se les informa, pero hay secuestros, hay privaciones ilegales de la libertad, secuestros express, hay homicidios dolosos, hay homicidios perpetrados por la delincuencia organizada, hay un tráfico de indocumentados, la federación no ejerce sus funciones. Entonces, realmente la gente está, la población consternada, el robo de vehículos a mano armada, Jonathan, y tampoco el municipio dentro de la capital, yo veo que haga sus acciones contundentes y operativas y blindajes en ese sentido, en todas partes, todos los municipios, parte del estado, y cuando los oficiales están haciendo su labor son recriminados por una falta de comunicación a lo mejor en el momento, y entonces esto se vuelve mediático, pero la situación es que hoy en San Luis Potosí la seguridad está avanzando en una forma en espiral muy delicada
para la seguridad de todos los potosinos. Licenciado, me está alcanzando el tiempo, pero sí quisiera dejar de esta parte, de esta escena que se ha proliferado muchísimo en redes y que ya llegó a la esfera del gobierno estatal a hacer un pronunciamiento. ¿Qué se debe de aprender de esta situación? Y sobre todo, este hincapié que hace usted, el de que los alcaldes deben de conocer los términos de la ley, de cómo están las acciones de seguridad. Es bien sencillo, bien sencillo. Corresponde al gobernador, corresponde a todo el aparato de seguridad, la mesa de seguridad, citar a todos y cada uno de los municipios que integran el estado de San Luis Potosí, de las cuatro regiones, y darles un curso, Jonathan. No les cuesta más que 3 horas, pero que vayan los presidentes municipales con un asesor, de preferencia abogado, para que vean sus alcances y sus límites, cuáles son sus atribuciones, porque van ocupando el cargo. Algunos son primerizos, otros ya tienen un poco de experiencia, pero no está por demás decirles cuáles son los alcances y cuáles son sus atribuciones dentro de la esfera de seguridad pública, que como municipio debe y tiene la obligación de coordinarse con el estado y permitir precisamente que haya esa colaboración, esa participación, y no tener juicios propios emanados de un acto de animadversión, porque a su leal saber así es. No, señor, estudie y póngase a estudiar la ley, porque hay una facultad que debe de obligar, porque si no puede caer en desacato y ser motivo de un juicio político y su destitución. De ese tamaño, Jonathan. Licenciado, siempre agradeciendo la oportunidad de tener esta revisión para poder entender estos temas de lo que ha predominado. Y qué escena, yo me quedé impresionado, ¿no? Cuando les dice, no, los quiero volver a ver aquí. Bueno, pues allí usted nos recuerda que eso no va a ser así, porque tienen las facultades el gobierno estatal con la policía de la Guardia Civil Estatal. Siempre agradecido. Que tenga buena tarde, licenciado. Muchas gracias. Y si no puede hablar a título personal, porque ya representa una investidura que representa a todo un municipio. Gracias y un saludo a tu auditorio, mi querido Jonathan. Hasta igualmente, pronto. Gracias, licenciado Edgardo Hernández, exdiputado local, experto en temas de seguridad. Él se encarga de esta materia. Y bueno, ahí escuchó usted los términos constitucionales que tiene el mando de la Guardia Civil Estatal. Yo también tengo mis reservas a cómo se va a estar operando con el nuevo proyecto de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que va a poner las coordinaciones de los 3 niveles de gobierno en acciones de seguridad. Y si estamos viendo escenas como estas, híjole, el gobernador ahorita en la portada escuchábamos que decía que el municipio tiene 6 elementos. ¡6! En la Corporación de Seguridad Municipal. 6. Y el alcalde dice, no los quiero ver aquí, a la Guardia Civil. Híjole, qué delicado. Pues ya dijo el gobierno estatal que llamarán al alcalde de Huehuetlán a revisión.